¿Cómo están? Bueno, estoy feliz que volvimos con los vlogs aquí en mi canal de YouTube. Esta es una nueva etapa porque ya salió Inmortal, porque todo ese proceso que yo les venía mostrando hace 2 años en otro canal, en mi otro canal de YouTube, pasaron un montón de cosas. Voy a ver si puedo por fin, no sé si volverme una YouTuber, pero bueno, conectar un poquito más por aquí con todos ustedes, hablándoles de este disco, de este proyecto que se ha convertido en mi vida en este año 2019, que es Inmortal. Mi viaje a México ha sido un parteaguas de esta primera etapa de promoción. Estamos en el periódico El Universal, en México. México, mi amor. Estamos apenas comenzando. Entonces, yo no me quiero perder de contarles y compartir con ustedes. Ojalá que les guste y sobre todo que no se pierdan de mirar todos los videos oficiales de mis canciones y de escuchar el disco, que es un disco, no voy a decir porque soy mamá que diga yo lo que pienso de mi disco, ¿no? Entonces se los voy a dejar a ustedes, pero los invito a que lo escuchen y a que me sigan en todas mis redes sociales para que estemos muy conectados. Les mando muchos besos. Un viaje sin destino. Esta visita a México está haciendo... ¡Wow! No recuerdo la última vez que hice una gira de promoción y tenía tantas cosquillas en el estómago. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz. Estoy aquí en la Ciudad de México. Allá está la bandera flamante. Y adivinen qué vinimos a hacer. A traer Inmortal a México. Y mis penas tú levantaste. No podía escoger una canción mejor para describir cómo me sentí en México, cómo me hicieron sentir perfecta. Rodeada de amor, rodeada de gente que quería que todo saliera bien. Con mis Margarets nos divertimos. Pasamos momentos divinos con Daniel y Leticia. Definitivamente México fue una experiencia increíble. Estoy tan agradecida y estoy agradecida a todas las personas que formaron parte que esto se pudiese hacer realidad. Cada una de las personas que asistieron. Fue un regalo de verdad y aprendí tantas cosas. Ensayamos tan duro, ensayamos con las chicas en el estudio. Hicimos prueba de ensayo con vestuario, algo que nunca hice porque quería tener todo bajo control y entendí. Y aprendí una vez más que hay que confiar en el proceso, que lo más importante es el camino, disfrutarlo y que hay amigos que son para toda la vida. Está en México la cantante Marger, que viene a promocionar su disco que se llama Inmortal. Espero que les haya gustado esta aventura resumida de lo que fue mi viaje a México. El próximo vlog no se lo pueden perder, así que no se olviden de seguirme y de suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones. Les mando muchísimos besos. ¡Viene música!